Les cuento de guapísima nuestra chava, Bárbara Regil y Salma Hayek, fregonaza mexicana a nivel mundial. Están en un mismo proyecto, la famosa Vera Cruzana fue la productora de la película Quiero tu vida, en la cual participa Bárbara. Tras haber participado en la nueva cinta que produce Salma Hayek titulada Quiero tu vida, es la actriz Bárbara del Regil quien nos compartió su sentir al respecto. La historia, pues Eric Elías es un futbolista y su vida da un giro muy cómico e inesperado. Y mi personaje es una mujer narcisista que solo piensa en ella, que no es lo que todos creen. Es una adicta a las redes. No soy yo, Bárbara de Regil, es el personaje. Pero es una comedia y es una película que no hemos visto aquí en México. Está muy padre. La actriz reveló si ha tenido contacto con Salma tras dicho proyecto, además de confesar que la veracruzana le pidió un favor muy especial. Muy padre, sí, la verdad que pudimos platicar y de hecho me dijo que le ponga una rutina. ¡Ah, qué padre! Ya lo había comentado, yo feliz de que dije. No se lo puse. Fue como el cielo. No. Nos seguimos en Instagram nada más. No, pues mira, ya hice la película. Ya decir que sí a eso sería como que poner en compromiso a Salma. No, yo ni le he hablado otra vez. No, hicimos la película, quedó muy padre, la verdad que sí, se ve muy bien. Eric lo hace increíble. Ahí les tengo una sorpresa él con sus looks que trae. Y quedó padrísima. Pero, ¿será que Bárbara está dispuesta a mudarse al país vecino en busca de nuevas oportunidades? Es de Regil, quien así responde. Claro que me gustaría porque todos tenemos una meta, pero yo lo que quiero es trabajar. Yo no soy de la idea de irme para allá a vivir y estar tocando puertas. O sea, yo estoy en México, mi público mexicano, la verdad que es súper fiel. Entonces, yo estoy bien aquí. Si en algún momento saliera algo, me iría. Pero yo tengo mi casa aquí, mi hija, la escuela, mi esposo, su trabajo, entonces estoy bien aquí. Imagínate que te siga Salma Hayek en redes, no, bueno, qué cosa. A mí personalmente, a mí me cae mucho mejor Bárbara del Regil como actriz que como influencer. Me gusta mucho. Qué bueno. Ah, bien. Te felicitamos. Okay. Pero miren, hablando de Bárbara del Regil, por otro lado, pues ella reveló si al igual que Esmeralda Pimentel llegó a sufrir discriminación de algunos productores. A mí no, ella está muy guapa. Yo creo que si alguien me hiciera menos y yo tan solo sentirlo, me levanto y me voy del lugar. Yo no aguantaría, pero porque mi personalidad es esa. Y un mal comentario también, me voy. ¿No? Antes de irme le diría yo qué pienso. Igual y no tanto como alzar la voz, porque luego ya sabes que conmigo todo, y en especial conmigo todo luego pasa, que digo, ¿en qué momento? ¿Sabes? Que me hago viral, que no, que esto, pero yo sí diría y me iría, o sea, no, yo no aguantaría nada. Nunca aguante ningún tipo de maltrato psicológico, ni físico, ni nada de trabajo. Nadie tiene derecho a tratarte mal. Totalmente sí. De acuerdo. ¿Tú sabes que esta chava tenía giotes? Giotes, o sea... ¿Las manchas? Manchas blancas por la anemia. Ok. Porque ella se va a vivir con su papá y su papá pues, es así como muy alivianado. Entonces, no comas, no cenes, no desayunes. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. O sea, china libre ahí. Sí, ¿y qué edad tenía? 15 años. Cuando más necesitas siempre nutrirte, claro. Oye, qué fuerte. 15 años, entonces está viviendo una total desnutrición. Wow. No le daba hambre. Y aparte, o sea. Pues ese, comía. ¿Qué come una charita a esa edad? También. Dulces. Comía chatarra, ¿no? Qué deliciosa. Ay, sí. Pregúntenles a los de la casa, los vamos a ir. Habías de traer unas gomitas esas de chile que te ponen de buenas. Se antoja, ¿eh? ¡Oh, mal! Que hoy es el día de la roja, por cierto. Oye, son deliciosas. ¿Las gomitas de chile no te gustan? Sí, a mí me encanta todo. Yo soy muy comelona. Ahorita por eso entiendo por los de la casa de los famosos. Sí, y yo también me pelearía por la comida. Sí, ¿no? Yo no puedo no comer. Sí, la gente que llevo dos días sin comer, no, pues te felicito, yo no puedo. ¿Se acuerdan de Big Brother cuando Manola Díez se peleaba por unos huevos? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? Tengo sí, derecho. Sí. Es que de verdad el hambre y el encierro te van generando que pierdas como que tu control, ¿no? Las necesidades más primarias, el hambre, ¿no? Y te pones como cavernícola, denme mi carne. Ya, ¿no? Está bien para su plática personal, pero vámonos, chicos, porque aquí vamos, seguimos un espectáculo.